blindaje. En una acción sin precedentes, hace unos días, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel entregó, con una inversión de 119 millones de pesos, más de 300 nuevas patrullas, equipadas con la más moderna tecnología. Estos vehículos recorren desde ese mismo momento la totalidad del territorio estatal. Pero no todos son los vehículos. Dentro del esquema de blindaje Aguascalientes se operan 5 puertas de seguridad en igual número de entradas al estado. Y el servicio de emergencias 911 es considerado ya como el mejor a nivel nacional por su operatividad, capacidad y rapidez de respuesta. Por ello, llama la atención que David Monreal, el gobernador peor evaluado de todo el país, especialmente en cuanto a seguridad se refiere, ahora grite como los ladrones de mercado, señalando a otro lado para que dejen de ver lo pésimamente mal que él está haciendo las cosas. Solo que la realidad le tiene otros datos al peor gobernador de México, al que, por cierto, en los últimos días le andan asesinando familiares. Según el periódico El Economista, de 2015 a 2022, en Zacatecas, los homicidios dolosos, las ejecuciones, pues, se incrementaron 358%. En 2023 no le fue mejor, ya que la cifra se elevó a 979. ¿Y qué hace David Monreal al respecto? Absolutamente nada. No cierra sus fronteras ni las cuida. ¿Para qué? Si con ello impediría el efecto cucaracha. En cuanto a equipamiento, pura simulación. Hay que recordar que el territorio de Zacatecas es 1.339 veces más grande que el de Aguascalientes. Y aún así, a finales del año pasado, él solo compró 58 patrullas, que representan 12% de las entregadas por Tere Jiménez. De tecnología ni hablamos, no le entiende. Será por ello que la gente no va a Zacatecas y, por el contrario, existe un éxodo de habitantes de aquella entidad que prefieren abandonar tierra, propiedades y animales a vivir permanentemente con miedo.